Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Hoy programa 78 ya. Bienvenidos a la nueva realidad. Después del mercado, del cierre del mercado, pues esto ha cambiado un poquito. ¿Qué tal, Cris, Juan Carlos? Pues bien, aquí Buenas. andamos, buenas. ¿Qué tal a todos? Bien. Bien, a Bien, ver lo que me nos está reúnes. dejando este mercadito de momento, los pocos que van debutando. Sí. Porque al final va a debutar Harden o no, porque he leído que se ha dado de No. baja en el All-Star. No, no, no. Han dicho que hasta después del All-Star y tal, creo que le quedan dos partidos a Filadelfia antes y han dicho que no, no, que no va a jugar. Y Bueno, de Mircha ni hablan. habrás visto el abrazo efusivo y amoroso de Morey a Harden, ¿no? Le he retuiteado. Iba a decir amor a primera vista, pero no. No, no, no. Pero bueno, según parece estaba en Houston, ¿no? El Harden. Estaba en Houston esperando el trade. Sí, llevaba ya sabemos, bastantes días haciendo mariconeando. En En algún la, club, en algún club estaría. en algún local de moda. Entre que la lesión que tiene y que no quiere estar allí, pues los últimos partidos, ya sabéis, el partido lamentable que hizo ahí contra Sacramento. Buenas noches, Booper Booper, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hombre, Booper, Ahora dirá, entro toda la semana, pero a ver, estás muy poco. no, sí, he estado hoy hablando con él, además me he preocupado por su salud y tal, a ver qué pasaba y no, no, me ha dicho eso, que trabaja esta tarde y que nos veía en diferido. Y guaiteísmo. Guatismo no tengo ni idea, ¿no? Como no me sé su Twitter, no. Pregunta por él, no, no lo sé. Isaac Town sí se pasó la semana pasada, creo, en. Sí, Zach Creo sí que que la. se pasa, por ejemplo. Bueno, pues venga, vamos a ver un poco las noticias y luego, bueno, lo he organizado para ver los ganadores, perdedores, todas estas cosas del cierre del mercado. Pues a A ti ver te gusta, ¿no, si Ángel? a mí lo del mercado me mola. Como para no estar contento. Bueno, esto nunca se sabe, Chris. No, A nunca se sabe, nunca se priori. sabe. Ya, eso A es cierto. priori bien, pero nunca se sabe. No, porque mañana se te lesiona Harden, o incluso dice Harden que no quiere jugar en Filadelfia. Hombre, yo creo que de aquí a final de temporada ese factor, espero que no. La que viene ya veremos si no la monta, pero este. Hombre, lo que pasa es que Mori, yo creo que le conoce y sabe cómo hacerle, darle cariño, ¿no? En Sí, este caso. a ver, si al final. Yo creo que ha venido a Filadelfia, aparte por el proyecto deportivo que hay, que joder, que si joder, solo con Embiid y cómo está montado el equipo, con tiradores, con defensores y tal, sabes que puedes ganar. Entonces, bueno, ya con el refuerzo de Harden, pues te conviertes en uno de los contenders, de verdad, ¿no? No como antes que estás pues, un poquito por debajo. Bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno, ahora hablaremos cuando lleguemos a los ganadores y perdedores. Comentaremos algo de ello. Venga, empezamos por la noticia, Juan Carlos. Venga, va. Venga, pues vamos con Brooklyn, que lleva 11 derrotas consecutivas. Y aquí he puesto, ¿es Simmons la solución? Kevin Durant preocupado. Durant preocupado. Estamos en la mierda profunda. Bueno, ¿creéis que Simmons es la solución de esto Brooklyn o necesitan algo más? Yo creo que todavía va a tardar en jugar, ¿eh? Porque si no, a ver, él va a poner una demanda a Filadelfia porque no le paga, ¿no? Entonces, claro, si llega a Brooklyn y ya juega, pues entonces se le ve que era todo cuento. Que yo creo que no era cuento, ¿eh? No, yo creo que estaba el chaval de tal. Pero no creo que si estás tú tan bloqueado con el baloncesto, llegas a otro sitio y ya, bueno, todo es como si no hubiera pasado nada. Entonces, bueno, hasta después de la All-Star de seguro que no juega y a lo mejor hasta marzo por ahí no lo veo jugando, ¿eh? Yo creo que se van a reincorporar todos los, en el tema de mercado, los grandes traspasos y todo, como pueden ser Harden y Ben Simmons. Yo creo que hasta después del All-Star no van a empezar a ir ya en serio. Y sobre todo Brooklyn, por la cuenta que les trae por el récord, porque el este
está que aprieta muchísimo el este. Pero para mí el factor más importante en Brooklyn es el factor Kyrie Irving y cómo Steve Nash puede manejar eso, porque ya hemos visto que de momento se ha saldado con un traspaso del que es el segundo mejor jugador que tenían. Y se dice que Irving no se mofaba de Harden, ¿no? No sé, pero al final yo creo que a Mori le ha ido perfecto también este cúmulo de cosas, de que ahora Brooklyn lleva 11 derrotas seguidas, el tema de Kyrie Irving. Yo creo que al final Mori ha sido muy inteligente y ha sabido aprovechar la situación en el momento oportuno. Es que no sé si lo había leído, es que no sé dónde lo he leído, que habían echado un par de unos contra uno Irving y Harden y Irving le ganó los dos y que se mofaba de Harden y eso fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Irving, el tío que es buenísimo, ¿eh? Para mí es de los mejores unos contra uno de No, la liga y es lo un ha jugón. sido los últimos años. Pero la cabeza. Es de las peores, ¿no? El Sí, otro de los sí, sí. mejores y la cabeza de los Sí, peores. exacto. Y es una lástima, ¿eh? Es una lástima. Y porque el Kyrie Irving de Cleveland, a mí, yo adoraba a ese chaval. Pero fuese a Boston y empezó el declive ya del jugador. Y yo creo que. A no ser que tengas un entrenador que sepa centrar a este tío, equipo donde vaya este tío, equipo que no va a funcionar. Hombre, yo creo que Pienso más yo. que el declive del jugador fue el declive de la persona. Exacto eso, porque como jugador sigue rindiendo, Eso es. pero si no, si al final la cabeza no la tienes donde la tienes que tener. Mira, así salvando las distancias, Lamar Odom, por ejemplo, fue salir de Los Ángeles y la cabeza se le fue de. También yendo por ahí, mira cómo acabó, que casi se muere. Sí. Fue traspasado a Eso es. Dallas, eso fue Si hubiera el clavo que tenido necesitaba. Sí. bien la cabeza Irving, hubiera seguido LeBron ahí en Cleveland. Puede ser. Puede ser. Porque yo le vi que estaba muy quemado de allí en Cleveland, me parece. Con Irving, entre otros. Pero Y porque con Tristan LeBron. Thompson, que yo te creo que tampoco tenía la cabeza muy allá. No, y Smith, ¿no? aparte que LeBron te lleva muy al. Te exige mucho. Y Kyrie Irving quería ser el líder. Entonces dijo: Hostia, Boston Celtics me ofrece la oportunidad de ser el líder y tal. Pero a la hora de la verdad llegó a Boston y no demostró nada. Obviamente jugaba bien porque el tío es buenísimo. Pero como líder, un cero. No, sí. Mira lo que dice Booper. A ver quién gana antes, si Simon o Embiid. Yo creo que está más cerca Embiid que Simmons, ¿eh? Sí. No, pero también, por ejemplo, lo bueno de Brooklyn es que te consigue dos piezas que necesitaba. Que Curry y Draymond. No nos olvidemos que, vale, que Draymond, nos rimos mucho de él, qué tal, pero es un tío que cobra el Oye. mínimo de veterano. Hace 7, 8 o 7, 9, creo que recuerda que está en estas medias ahora, esta temporada. Sí, creo que Pero era así. y a Mal Carril le viene muy bien porque Joe Harris está lesionado para bastante tiempo. O sea, una Esta lesión temporada no creo que vuelva ya, por Joe eso. Harris. Y Seth Curry le viene muy bien para tener otro Es que tirador liberado. Brooklyn no tenía nada de profundidad este año. Claro. Y joder, ahora consiguen a dos jugadores para la rotación que les viene muy bien. Porque es lo que hemos dicho, se nos reímos de Drummond, pero oye, él ha hecho su trabajo en Filadelfia, ¿eh? Drummond está en 6-9 en 18 minutos. Claro, por eso digo que para un mínimo de veterano, yo creo que está claro que si cobrase 20 millones como estaba cobrando hasta ahora sería un poco excesivo, pero por un mínimo de veterano, a ver cuántos mínimos de veterano cobrando lo que cobra Dramo hacen esos números. Pero yo creo que Drummond, este equipo será, yo creo que será el tercer pívot, ¿eh? Porque tienen a Sharp que les está saliendo muy bien, que es muy joven pero le está saliendo bien, Nicola Claxton que también está saliendo muy bien, y yo creo que luego irá Drummond. Sí, pero Más que nada bueno. por el perfil de jugador, ¿eh? Porque al final estos equipos con tantos anotadores lo que necesitan es un jugador que vaya al rebote ofensivo y que juegue sin balón. Sí, no, sí, yo sobre todo lo digo por el tema de pivots más pesados. El propio Claxton es que es No, un pivot son. muy claro. Entonces, para pivot, o Aldridge, por ejemplo, también. Por otro ejemplo, que muchas veces cuando el Small Ball que juega Aldridge de 5, pues se necesitan a lo mejor si juegan un 5 más pesado, por ejemplo, para frenar entre comillas a Embiid, pues ya tienen a Drummond en este caso. Yo, de todas formas, hay que ver luego Nash,
a quién saca. De luego a los jóvenes no, porque el año pasado fue rácano, rácano en playoff, ¿eh? No, este año será lo mismo. Pero por eso me imagino, una rotación corta, corta, corta. Hubo algunos partidos con los Bucks, prácticamente jugaba con 6. Y eso que estaba Harden en cojo. Harden cojo jugaba 45-50 minutos, se había prórroga. Claro. Entonces yo creo que al final, bueno, supongo que dependiendo del rival, pues Drummond tendrá que jugar, yo qué sé, si juega, les toca enfrentarse con uno en Filadelfia, pues tendrá que jugar Drummond bastante minutos, si no. Y Filadelfia, el tema del center suplente, ¿cómo lo va a gestionar? Pues bueno, de momento está jugando Paul Reed, no lo está haciendo mal, porque la verdad es que el chaval es muy intenso, pelea todos los rebotes. Uno de sus mayores problemas cuando llegó a la NBA es que se creía que seguía en la universidad siendo la figura, y ya parece que también se ha controlado en tema de los tiros y tal. Y bueno, de momento esa es la solución. También ha dicho River que Paul Millsap es posible que juegue unos minutos de cinco suplente. Lo que pasa es que yo no le veo. Y creo que irá al mercado de buyout e intentar conseguir un pívot veterano, porque a River le gustan los veteranos, ¿no? No, además en playoff Paul Reed tiene buena pinta, pero que en su primer año ya tenga que ser suplente de Embiid, Pero complicado. bueno, al final, bueno, es la segunda temporada, ¿no? Lo que pasa es que el año pasado prácticamente no jugó prácticamente a nadie, bueno, y esta tampoco, está siempre en G-League y estas cosas. Le ficharon en teoría, pues para ser el suplente de. Bueno, le cogieron en el draft el año pasado. Para ser el suplente de Embiid. Pues ahora tener la oportunidad. Y luego va así, a mí me gusta también. Entonces, bueno, lo que pasa es que sí que son chavales jóvenes para unos playoffs, pues es complicado. Pero bueno, si reduce la. Al final van a ser muy poquitos minutos los que no estén bien en la cancha, con lo cual, bueno. Seguro que conociendo a River, salvo que, o bueno, si fichan otro o jugará con Milcha. Yo creo que River va a intentar recuperar a Millsap. Y si no, malas, pues tienes a Reed, ¿sabes? Pero yo creo que la prioridad de River será intentar meter a Millsap ahí en la rotación. Porque yo creo que para playoff será para River más importante jugar con Millsap que jugar con Reed. Al Lo que menos pasa es este que año. Millsap yo le veo que no tienen ya ni una gotita para exprimirle. Me acuerdo al principio de temporada cuando lo fichó Brooklyn, que pensábamos que era un buen fichaje para Brooklyn. Y Yo lo yo pedía veo. para Lakers, de hecho, ¿eh? Claro, pero Yo dice no, yo no. para jugar 15 minutitos de descanso está. No me Pero acuerdo qué vamos, es. decía exactamente Carlos, que de Denver y tal, pero vamos, yo a Millsap, la verdad es que no me llamaba nada, vamos. Bueno, y que al final en playoff los titulares, el que juega menos juega 38-40 minutos. Al final, si Millsap jugara a playoff, jugaría, no llegaría ni a 10 minutos. En Embiid ya jugaría 40. Sí, al Ponle que final es sí. para salir 4 minutos en cada tiempo, o por ahí, o Sí, cinco. por Sí, eso. dos o Yo tres, creo sí. que para eso, yo creo. Y si lo haces coincidir con James Harden, Tybull en pista y tal, estar ahí para básicamente porque tienes que tener cinco en pista. Qué triste esto que has dicho, ¿eh, Chris? Tienes que Hombre, estar. no, el tema Millsap, y me sabe mal porque es lo que digo. Yo en verano lo quería para los Lakers, pero el declive que ha tenido esta temporada es brutal. Yo es que sé que Paul Misa nos oye, nos escucha todos los programas y por esto. Paul, no tengas en cuenta sus palabras. Así De que. todas formas, si entras en las estadísticas de Millsap, es que la Juan que ha pegado las 2 últimas temporadas, ya el año pasado en Denver había bajado bastante. Y en Brooklyn, bueno, no sé si es que no le cuadraba nada, pero es que no le sacaba nada, vamos. Así que bueno. Venga, vamos a con la siguiente, hombre. Venga. Venga. Joel Embiid, feliz por dejar atrás el culebrón Simmons. ¿Qué os parece Embiid? Ha estado moderado, va a descansar ya, va a dormir a pierna suelta todas las noches. Le quitaba el Bueno, sueño está el más o culebrón menos Simmons. moderado, mo ha estado más o menos moderado, salvo algún tuit que ha puesto alguna tontería de estas suyas, que es un que él es así, ¿no? Espera, que está Aníbal. Buenas, chicos. Pero, hola Hola, ¿qué tal, Aníbal. Alex? ¿Qué tal, Aníbal? Ya, ha sido llegar tú Aníbal y llegar a Yar. Hola Yar, ¿qué tal?
Contento. No sé si Ayara ha visto a LeBron James bailando en los vídeos de la Super Bowl. ¿Cómo bailaba? LeBron James ha puesto un tuit hoy, ahora sí, off topic, pidiendo que se haga una rúa con el título de los Lakers del 2020, que no se pudo celebrar por la pandemia, el de los Dodgers, también 2020, y el de ayer de los Rams. Ah. Madre mía. Tiene que tener la cabeza en otro sitio. Bueno, pues bueno, lo de pero... Lee, sí. No, venga, no, porque va a hablar otra de LeBron y venga, luego vamos a LeBron. Sí, no, sí, que sí. Lo de Embiid, que al final, pues todo el rollo de Simmons, que están ya preguntándoles con Simmons, y al final, pues bueno. Te cansas. Yo creo que te cansas, más que de centrarte, te cansas, ¿no? Ya, pues olvidarnos ya de este tema y ya está. No, pero de hecho a mí personalmente me ha sorprendido mucho Embiid, porque sabemos que es un cabeza loca. Embiid no ha destacado nunca por tener buena cabeza, pero esta temporada, pese a todo el tema Simmons, el tío ha estado muy centrado, ¿eh? Me ha sorprendido mucho. Venga, la siguiente. No se te oye, Juan Carlos. Que yo creo que le han debido de dar un toque desde arriba, porque después de las declaraciones que hizo al final de temporada, yo creo que eso va en perjuicio de tu equipo, ¿no? Es decir, si ya Simmons era, bueno, no sé si era la primera o la segunda de cambio, dices que no vale para, o Cambis perdido por su culpa, pues eso es que Morey le habrá dado un toque diciendo, oye, mira, estás devaluando un producto que podíamos sacar X y ahora estamos sacando X menos 1. O sea que, bueno, le tuvo que dar el toque también a Doc Rivers, que también fueron unas creaciones finas. Pero bueno, es lo que hay. Con Doc Rivers y con Simmons. Uy, con Embiid, perdón. ¿Tú qué opinas, Aníbal, del traspaso? Yo, que ya lo dije hace un par de semanas cuando estuvimos hablándolo, que para mí ahora mismo ganan los Nets el traspaso. Harden estaba haciendo una temporada pésima. No tenía nada. ¿No te ha gustado cómo la abrazaba Mori cuando se ha bajado del avión? Mejor que la de Simmons, la temporada de Harden. No puede ser mejor porque temporada de Simmons no ha habido. Ya, hombre. Pero tiene peores números. No tiene peores números ni mejores. Pero lo que sí estaban diciendo, que lo que sí que se ha dicho últimamente que he leído, que había ganado Filadelfia porque había entregado a un jugador que no jugaba por Harden. Pero es que ha llegado Harden a Filadelfia y tampoco va a jugar por ahora, porque sigue lesionado. Sí, ya lo hemos comentado, que al menos está pasado el All-Star, no juega. Entonces es ahí un... Más o menos han quedado iguales. Como Simmons vuelva y vuelva bien, cuidado. Yo pienso que lo de Harden es para no ir al All-Star. Y cada año hay casos de jugadores que son para All-Star, pero depende de cómo esté la cosa. Oye, que me duele aquí, no voy. Y lo veo normal, ¿eh? Porque si fuera por mí, LeBron no quisiera que fuera yo, ¿eh? Yo no quiero a ninguno de los Lakers en el All-Star, porque para mí es una pantomima lo que está haciendo estos años. Oye, ¿visteis el draft del All-Star? Lo que pasó con... La famosa selección de Gobert, ¿no? Sí. Quedaban, bueno, para que no lo haya visto, quedaba Gobert y Harden, y le tocaba elegir a Durant. Y LeBron ya se estaba riendo antes de que eligiera. A LeBron ya sabía lo que iba a pasar. Sí. Ya sabía que iba a girar. Yo creo que LeBron no elige a Harden para dejar la tesitura de Gobert. Es que quedaban Van Vliet, Gobert y Harden. Dice, a ver, si cojo Harden, Durant va a coger Van Vliet. Dice, cojo a Van Vliet y obviamente se tiene que comer a Gobert. El tío ahí fue listo. Sí, pero, la verdad es que sí. No, pero yo, si, no sé si te diste cuenta que LeBron siempre llevaba un papelito con todo apuntado, todo lo que iba a decir, pero es que Durant iba a lo que saliese. Sí, bueno, a ver, se nota aquí que LeBron ya lleva 5 años haciendo esto de capitán, y Durant era el primer año. Ah, pero Durant yo creo que también le da un poco igual esto, ¿no?
Sí, si no va a ir, él no va. No va a ir, por eso no iba a ir y le daba un poco igual 8-80. Pero eso claro. Es lo mejor. No elija Harden, aun sabiendo que no se tiene que cruzar con él. Es que eso es lo mejor. Dice sí, Harden, sí, me, sí. Que no se vincule más a mi nombre. Sí, sí, yo creo que no han acabado demasiado bien ellos dos. ¿Hay algún Philadelphia-Brooklyn por jugarse aún? Uno. Sí, pero es dentro de muy poco. Si no me equivoco. A ver, voy a mirar. No me acuerdo cuándo es, pero sí queda uno. Han jugado ya tres. Next Sixers. Pero el siguiente formas... es el 11 del 3. Mira, el 11 del 3. Se supone que ahí van a jugar los dos, tanto Simmons como... Queda un mes, casi un mes. Y para esas fechas yo creo que Kevin Durant ya estará recuperado. Que está bien y que está picado con Embiid. ¿Dónde juegan? ¿En Filadelfia o en Brooklyn? Porque también si juegan en Filadelfia, juega Irving. Sí. A ver. ¿En Filadelfia? En Filadelfia. Que no falte nadie, por favor, ese partido. Sí, sí, sí. No, yo estoy rezando para que toque en algún enfrentamiento en playoff Philadelphia Nets. Yo estaba pensando el otro día, digo, si los que tienen que quedar segundos son los Nets y segundos son los Sixers y séptimo los Nets, prefiero que los busquen terceros. Eso en primera ronda va a ser. Es que el este está. Y Blue Green va a seguir acumulando partidos y le va a costar, ¿eh? Yo creo que más del sexto no sube. El sexto se juntaría con el cuarto. Ahora mismo va octavo. Sí. Sí, pero bueno, ya hay pocas diferencias. Lo que pasa es que al final del le saca ya 5 partidos. Y todavía va a perder 1 o 2 esta semana. Con lo cual yo creo que le va a costar mucho llegar más del sexto. El sexto sí, yo creo que lo coja sin problema. Pero no hubiesen llegado a los 11 perdidos consecutivos si no es por culpa de Harden. Y ya no porque porque se haya ido, sino porque como no pasó el reconocimiento médico a tiempo, ni Seth Curry ni Draymond pudieron jugar con los Nets. Contra Miami y estuvieron a punto de ganar a Miami. Estuvieron en una posición de ganar a Miami. Sí. Pero también te digo que Brooklyn, desde que se lesionó Durant, solo ha ganado 2 partidos. Dos partidos. Sí. A ver, Durant lesionado, Harden mariconeando porque quería ser traspasado y el otro solo juega los partidos de fuera, pues, y como no tiene profundidad ni tiene nada, que solo tenían esos 3 prácticamente. Yo, para mí, esta temporada es la última de Steve Nash en Brooklyn. Bueno, eso lo tendrá que decir. ¿De Nash? ¿Eh? ¿De Nash has dicho? Sí, ha dicho Nash. Sí, sí, sí. Hombre, mal les vale. Porque no ha sabido gestionar ese vestuario en ningún momento. Y el tema Irving se le ha ido de las manos completamente. Sí, pero bueno. La verdad es que sí. Era lo que se esperaba, ¿no? Al principio, al final acaba ocurriendo. Sí. Sí, al final era o traspasada para mí, yo pienso que era o traspasabas a Irving o traspasabas a Harden. Pues sí. Yo entiendo yo que la mejor oferta la tenían por Harden en este caso. Sí, sí. Claro, que Irving con ese papel que está haciendo de antivacunas, de no sé qué, pues. Irving no tenía más ofertas, efectivamente. Y mucho han sacado, ¿eh? Yo soy Mori y no le he dado pick ni de coña. Bueno, pero se hablaba de Tybull también, ¿no? Hombre, ya, es que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no? No, no, está claro. Pero me refiero que aún así yo creo que habéis dado bien. Obviamente, Seth Curry duele perderlo. Bueno, pero es razonable darlo. Pero ganas a Harden. Claro, aparte juega en el mismo sitio y te sobra Curry de alguna manera, ¿no? Exacto. Draymond, pues, hombre, en este momento es un poco complicado buscar un sustituto para Draymond. Bueno, te has comido a Millsap, que tampoco lo querían ellos. No es que tú lo quieras, es que te la han encajetado también. Bueno, es que al final es... Te doy a Harden, pero te tienes que llevar a este. Con lo cual yo creo que apaga demasiado, Mori. Pero bueno. Ahora apaga demasiado. Para mí sí.
Entonces no estás listo como pensaba, Mori, ¿eh? Lo que pasa es que aprieta y bueno. No, lo que pasa es que yo creo también que llega un momento que Mori, entre que tiene que traspasar a Simons, de repente también se ve con la oportunidad de traer a Harden. Entonces, claro. Yo creo que ahí por un lado está la opción de que tiene que deshacerse de Simons y como quiere traer a Harden, tiene que dar de más. Porque eres él el que quiera a Harden, o sea, que quiere hacer el traspaso, porque además Harden, entiendo yo que habrá dado el visto bueno en este caso. Entonces ahí ya te ves con la tesitura de dar más de lo que en principio que quisieras dar. A ver, yo creo que ha dado un pick de más. Todo lo demás me parece más o menos razonable, ¿no? Pero bueno, también Simon no juega y cualquiera sabe. También hay que pensar en el lado de Brooklyn. A ver ahora qué se encuentra con Simon. Bueno, ya hemos hablado suficiente de... Sí. Del trade. Pat Connaughton sufre una fractura en su mano derecha. Bueno, ¿para cuánto parece? Tiene? No sabemos. Bueno, 6-8, ¿no? Será 6-8 semanas. Yo creo que una fractura son 6-8 semanas más o menos. De todas maneras, como han traspasado a DiVincenzo, ¿no? Era, que habían traspasado. Sí. Bueno, pero tiene profundidad en ese puesto. O sea, sí, tampoco. Se lo habrá hecho Grayson Allen seguramente para jugar en más. Para jugar más. No le tienes rencor a Grayson Allen, tú, ¿eh? Nah. Bueno, de momento le separan a los Bucks 3 victorias de Raptor, que es el que juega el primer equipo de play-in. Y Raptor va para arriba. No, no, Raptor yo creo que está siendo... Pues está en sexto, ¿no? Sí, séptimos. Ha pasado, séptimos. Le pasó Boston que ganó anoche. Vale. Claro, partido anoche. Sí. Anoche había pocos partidos, pero bueno, para mí la sorpresa del este son Cleveland y Toronto, sin duda. Pues sobre todo Cleveland, que pensábamos cuando se lesionó Sexton que iban a ir para abajo. Cuando se lesionó Ricky, que se iban a ir para abajo. Y el general manager ha sabido hacer encaje bolillos para se lesiona a Sexton. Se lesiona a Ricky, traen a Rondo y además te traen a Lever. Y encima Rondo jugando muy bien, ¿eh? Sí, Rondo parece un exjugador en los Lakers. Sí, bueno, en los Lakers todos parecen exjugadores, menos LeBron, todos parecen exjugadores. Pero por eso que este no está haciendo una temporada y el otro día creo que hizo el último partido 16 puntos, 12 asistencias o algo así, o sea... Sí. Y algún partido así rozando triple-doble, estas cosas. Lo que siempre hablamos aquí es que es muy importante siempre la química del equipo, ¿no? Porque no es lo mismo estar en los Lakers que... Te pongo los Lakers porque estamos hablando de Rondo, ¿eh? Sí. Que ya van, están ahí que entre 50%, que están, ¿no? Y otro quemados, equipo que está como un tiro hacia arriba, ¿eh? Sí. Hablando de lesiones, Lavín, ¿qué le pasa? No se sabe. Se recuperó de los problemas de las molestias de la rodilla que tenía. Todas las pruebas que le han hecho. Ha salido que no tiene nada, pero sigue persistiendo las molestias y ha ido un especialista de Los Ángeles para ver si él encuentra lo que es. Pero por ahora no se sabe nada más. Por lo menos que yo haya leído hasta esta hora. Sí, yo he leído también eso, que no acaban de dar qué le pasa, ¿no? Yo lo que he leído es que se va a perder los 2 partidos que tiene Chicago antes del All-Star y dependiendo de lo que le encuentren, igual se pierde hasta el All-Star. Sí. Seguro. Eso ya te digo yo que también. Si es que no quiere ninguno a jugarlo. Es que... Hombre, en principio Lavín lo ha dejado, o sea, se ha ido a... Va a perderse estos 2 partidos para poder ir al All-Star. Que a mí no... Que le paga Chicago, ¿eh? No el All-Star. Bueno, pero hoy leía... Hoy o ayer... Ayer en el partido de Boston que lo estaban comentando en Movistar Plus... Que Lavín puede ser el primer jugador de la historia en ganar el concurso de mates y el concurso de triples. Y yo creo que el jugador tiene ese aliciente. Sí, a ver, él ha dicho que iba a ir a todos los concursos de triples hasta que lo ganara. Como Michael Jordan, ¿no? Que fue a un concurso de triples. Sí, creo que hizo 6 o 7. Creo que 7 puntos es lo que hizo. Yo creo que la peor anotación de la historia. Porque el Kurtinaitis, cuando fue, hizo 9. Imagínate. Así que imagínate cómo está lo que hizo Jordan en aquel All-Star, en el concurso de triples.
Bueno, una noticia triste para los seguidores de Braces. Norman Power baja indefinida por una fractura en el pie izquierdo. De los Clippers, eran. Ah, de los Clippers, perdón, sí, verdad, sí, verdad. Ahora se alegrará lo de los Braces, claro, claro. Sí, verdad, que había sido traspaso, perdonad. Los de los Clippers no levantan cabeza. Sí. Porque sí. Paul George, Kawhi Leonard, ahora llega Norman Powell, mete 20 y pico puntos en su debut, ¡pum!, también para el hoyo. Y Vaca, que estuvo no sé cuánto tiempo con problemas de espalda, hasta sí. Y ahora porque lo han traspasado, pero... Yo te digo que estos Clippers, si están todos sanos la temporada que viene, para mí son top 3 favoritos para el título. ¿Eh? Sí, Powell tampoco ha salido tiempo, ¿no? ¿Di? De Powell, que no saben cuánto tiempo. No, indefinido. Indefinido. No. O sea que lo mismo se pierde ya la temporada. Sí, va a ir por ahí. Encima los Clippers ahora lo que querrán es bajar para intentar tener un pick bueno e intentar coger bien ahí algo que les pueda ayudar más. O traspasar ese pick para hacerse con algún jugador que les pueda ayudar más. Alguna otra pieza, sí. Lo que pasa es que el puesto 11, que es el de play-in, lo tienen a cinco victorias. Claro, pero es que también los Clippers y los Lakers, si quisieran tanquear ahora mismo, es que lo tienen chunguísimo, porque los que están por abajo son los Blazers, los Pelicans y los Kings. Espérate, que los Lakers no están para tirar cohetes. Que vienen sí, que vienen los Pelicans con McCollum detrás, ojitos, Pelicans, ¿eh? Y viene Sacramento, sí, sí, que está jugando muy bien ahora con Sabonis. Sí, pero Sacramento, es que yo ya no me fío de Sacramento, porque también empezaron jugando muy bien, a muy pocos puntos, defendiendo bien, y de repente fue un ostión. Yo creo que Pelicans y Sacramento van a subir para arriba ahora. Y mira, por la que pensábamos que se iban a hundir y han ganado 2 victorias, 2 partidos consecutivos, los 2 últimos. Sí, aún a nosotros, mía, pero bueno, a nosotros nos ganamos ya. El partido contra Knicks. Juan Carlos, vaya último cuarto. Madre mía, ¿pero qué fue? ¿Un 45-11? 11-35, que ganaban de 23 los Knicks. 35-11, Dios mío. 11 puntos en el último cuarto. Y los aficionados de los Knicks se conforman con que el año pasado compitieron. Muy mal. Ah, muy mal, los Knicks, muy mal este año. Sigue siendo la franquicia más valorada, ¿no? Por eso. Sí. Hombre, es que tú debes darte cuenta que tú vas a Nueva York y normalmente te alojas alrededor del Madison. No sé si tú has ido a Nueva York, pero no. Lo normal es alojarse en lo que es muy cerquita, porque Madison está justo en el centro de Manhattan. O sea, es que te alojas ahí. O sea, es lo más sencillo para ti. Mira, a los Knicks. Acaba de salir el sustituto de James Harden. Jarrett Allen. Se veía. Hombre. Para mí, personalmente, tenía que haber ido Siakam, ¿eh? Yo pero es que, jugando en Cleveland, siendo el All-Star en Cleveland, que Cleveland está, tiene el récord que tiene, pues tenían que llevar a 2. No van a llevar solo a Garland. Es que para mí tendría que haber entrado como suplente, yo creo que ya. Sí, pero es que el problema es que se está premiando para el All-Star mucho el récord. Creo yo, demasiado. A ver, es que Jarrett Allen está haciendo muy buena temporada también. Sí, no digo que no, pero... Ahí está la cosa de, también que miras, ¿los mejores jugadores que más espectáculo den? ¿O los mejores jugadores? Los mejores que están jugando... Para mí, en la posición de pívot, en el este... Allen y Embiid te están siendo los mejores. Sí, pero al final hay los unos y dos y luego están los 3, 4 y 5 separados. Sí, pero igualmente en esas 3 posiciones que van 2, si no me equivoco, por posición, o sea, 6 en total entre esas 3 posiciones, pues 2 pueden ser pivots y pueden ser Allen y Embiid. Igual que en el que haya ido Trey Young, para mí es un premio a Atlanta y a incluso para Young, que es un nivel que no está teniendo, un nivel de All-Star, porque para mí un All-Star tiene que ser un jugador regular durante temporada y de Young nos estamos olvidando cada semana o cada 2 semanas, estás diciendo, va, le tocan 2 semanas de descanso ya.
5 partidos buenos seguidos. Desaparece durante un tiempo. Y así están los Hawks. Vale, la semana pasada que estuvimos hablando de, creo que fue con Ángel y yo, le dije que lo de los Hawks era un espejismo. La Hawks 7-8 a medio partido de quedarse fuera de play-in. Claro, pero por eso que consiguieron 8 victorias consecutivas y ya se decía que los Hawks habían vuelto y ya, pero que llevan dos ahora llevan dos derrotas y 5-5, ¿no? Los últimos 10. Sí, pero es que llevan toda la temporada así, ganan 3 y dices, ¡buah! Los sí, Hawks sí. Ya vuelven, tal. Pierden 4. Ganan 5, pierden 7. Sí, sí, sí. Yo creo que en cuanto se han tranquilizado las aguas de los traspasos de que iban a salir y tal, han vuelto a perder otra vez. Porque fue vender a Redis y se pusieron a jugar los cabrones. Y, sí, pero Knox tampoco está jugando. ¿De qué? Que Kevin Knox tampoco está jugando. Y no, yo no sé si ni va a jugar. Bueno, ya no juega en los Knicks. No, no, pero me refiero que para mí es más jugador Cam Redis que no. Que sí, sí. Lo que pasa es que tenía roces de que se creía Trey Young 2 allí, entonces tenía muchos roces dentro del vestuario, y por lo que la han sacado. Sí, pero bueno, de todas maneras ahora está en Nueva York y Tips tampoco lo quería, según se dice. Y ahora se ve obligado a ponerlo porque como no ha conseguido nada en el trade en este final de mercado, se ve obligado ahora a ponerlo. Pero que el problema de Redis es eso, que también se cree muy bueno y monta fallo en el vestuario, que es por lo que ha salido, vamos. Hay otra cabecita loca. Sí, creo que sí. Porque el chaval a mí me gusta además, ¿eh? Creo que es un jugador que te puede dar en los dos lados de la cancha y es muy joven todavía, vamos. Bueno, seguimos. Venga. Memphis llega a las 40 victorias antes del All-Star por primera vez en su historia. ¿Qué os parece la temporada de Memphis? Son los tapados. De 10, para mí de 10. ¿Ya Morán MVP? No. Yo creo que el Embiid este año es volver a ser para un center. O sea, si tú me dices que, por ejemplo, Filadelfia, ¿qué das esto? Vamos a ver qué queda. Bueno, me queda aquí. No. No, yo para mí, yo no soy muy amigo de los récords, ya os lo digo. Sí, pero es que tú tienes gente. Influye, claro, influye. Pero para mí no. Si no quedas entre los dos o tres primeros, es muy difícil que te lo den. De si la conferencia. Si haces una temporada tremenda, como pasó con Westbrook, bueno, tremenda. Sí, hizo un triple doble, quedó sexto Oklahoma y se lo dieron. Sí, sí, pero bueno, ¿está haciendo eso en Beat? ¿Está haciendo un triple doble cada noche? No, pero lo que está haciendo Embiid. Sí, sí, hombre, yo quiero recordar. Igual que Jokic. Dime un pivot que haya promediado 8 asistencias. No, sí está claro. Pero vamos, yo creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo ya Morant. Es que lo tiene tercero y con diferencia de 4 partidos contra Utah, que son los cuartos. Sí, sí, sí. Eso no, o sea, el mérito no le voy a quitar ninguno, pero digo, para mí el MVP. Yo creo que Embiid y Jokic están un poco por encima de Ja Morant incluso. Lo que ha conseguido Memphis, el entrenador de Memphis con este equipo, lo que ha conseguido desde la temporada pasada, es tremendo. Sí, sí. Pero Ja Morant es muy joven, aún le falta. El año pasado quedaron novenos, ¿no? O décimos. Sí, jugaron play-in. Sí. Jugaron contra Utah, si no me equivoco, primera ronda. Bueno, Tony, ¿qué opinas de Memphis? Mira, lo que llevo diciendo toda la temporada, que es una locura, que juegan muy bien el baloncesto, que se nota una química increíble en el equipo, que Morán está a un nivel extraordinario y que es en un máximo en 2 temporadas van a estar, si no desmantelan el equipo, en 2 temporadas van a ser contenders absolutos. Lo raro, Aníbal, es si no llegan a la final del oeste, ¿eh? Depende con quién se enfrenten en segunda ronda. Piensa que en segunda ronda ya les va a tocar, si se quedan así, les tocan los Warriors. Por eso. A ver, a los Warriors les tienen comidos, ¿eh? Por eso. Es que ya el año pasado en play-in hasta les ganaron. Bueno, sí, pero, sí. La experiencia. Es que los Warriors de la temporada pasada no tienen nada que ver con los de esta, ¿eh? No.
pero Memphis tampoco. No, no. Y yo es que ahora mismo veo a Memphis que para ganarles un partido te tienes que tirar ahí al barro, ¿eh? Sí, y es que no regalan nada, macho. Es que pelean todo ahí. Y encima lo que más me gusta de ellos es que disfrutan. Tú los ves y los tíos son chavales, porque la mayoría son jóvenes chavales que disfrutan. Y eso es lo que más me gusta de ellos. Y no tienen a Dillon Brooks, que hay que decirlo. Sí. Que para mí es su segundo mejor jugador. Bueno, segundo mejor jugador en general. Mira, esta temporada los Grizzlies contra los Warriors van 2-1. Solo han perdido un partido contra Warriors. Y les queda uno por jugar. Pero luego además es la sensación. A los Warriors parece que les va costando de que se lesionó Green. Parece que les cuesta ganar los partidos, sacarlos adelante. Bueno, independientemente del récord, que hay veces que cogen rachas muy buenas y tal, ¿no? Es que les cuesta. En cambio, Memphis parece que van sin cadena, mancha. Y lo que dice Chris es que se les ve disfrutar jugando. Sí, no sé si viste el Memphis Charlotte, que pusieron una estadística curiosa de estas de... era Memphis tiene una media edad de 23 años con algo, bastante alta en días, y Charlotte de 24. O sea, eran los dos equipos casi más jóvenes. Y juegan muy bien los dos, ¿eh? Charlotte también juega muy bien. Sí, sí, sí. Son que Charlotte los dos... le falta un base con cabeza. Charlotte. Porque LaMelo es muy bueno, pero... No sabe pausar el juego, no sabe llevarlo a lo que necesita Charlotte en el momento. En cambio, Morant sí. Morant, cuando hay que ir a matar, va a matar. Cuando hay que ralentizar el juego, lo ralentiza. En cambio, LaMelo es un cabra loca. No, y así terminan los partidos de Charlotte. Morant sabe involucrar muy bien a sus compañeros, ¿eh? O sea, que sabe asistir cuando tiene que asistir. Sí, lo que decía, que... lleva las riendas el del partido, mientras que LaMelo, que las riendas las lleven otro, que yo voy a correr, voy a hacer pases, voy a hacer cabra loca, triples, mate, lo que me salga en gana. Y que al lado de LaMelo está Rozier, que es otro que también, otro cabra loca. Por si era poco con uno. A ver, yo veo a Charlotte. Qué libre. Yo veo a Charlotte y me divierte en sus partidos, pero es un equipo totalmente inconsistente. Sí, pero por eso, porque te divierten porque es una locura. Los ves y ves muchos puntos, muchas anotaciones, muchos highlights de ambos equipos, porque como Charlotte tampoco defiende, pues. Claro. Hasta los rivales pueden hacer, pero claro. Luego es divertido, es divertido verlo, pero como un equipo consistente, vamos. No, Charlotte. Le pueden ganar a cualquiera y perder con cualquiera. La filosofía de Charlotte es meter un punto más que el rival. Ya está. No, el problema es que no lo hace. No lo suele hacer, ¿no? No tiene tanto talento. Eso es. Yo me acuerdo el día el partido más infumable de esta temporada que he visto de largo. Cuando fuimos a jugar a Charlotte, los Lakers se presentaron sin el Big Three, sin Malik Monk y no sé quién más. Que salieron Wayne Ellington, DeAndre Jordan y estos de titulares, que dices, madre mía la que nos va a caer. Que fue cuando Westbrook se cascó 30 puntos solo en la segunda parte. Pero es que casi ganamos a ese equipo. Y ese equipo jugaba mil veces mejor que lo que estuvo jugando Lakers. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que decís? Que atrás no existe. Y si un equipo con Wayne Ellington y compañía te puede ganar un partido, pues te lo tienes que hacer mirar. Además, después en el trade han traído a Harrell, que tampoco defiende. Pues... que no les pase nada con Harrell. Sí. Hombre, ahora mismo... que digo que ahora Borrego saca a Burnight desde que casi le pega. Que me sorprende también. El partido contra Memphis jugó unos 20 minutos por ahí, algo así. A mí también me extraña, porque como se había oído que casi le casca... A mí también me extraño verlo. Estuvo unos partidos sin jugar después porque estaba tocado y tal, y ahora ya está bien y va y le saca. Y dices, joder, ¿cómo queda el entrenador en él? No, porque quedan dos o tres días para ir a los enamorados y se respiraba amor. No nos engañemos. Entonces, ahora llega otro y le da dos hostias al entrenador titular, claro. Claro. Yo creo que, vamos, yo pensaba que lo mismo le ponen hasta en el mercado. Pues no. Que era lo que tienen que haber hecho. Sí.
Pero bueno, de todas maneras ya os digo, Harrell no es la solución de estos echarlos para empezar a defender. A ver, venga, vamos a la siguiente, hombre. Esta va para Chris. LeBron James se convierte en el máximo anotador de la historia de la NBA. Superó a Karim en el ranking de mayor cantidad de puntos anotados combinando playoff y temporada regular. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo te sienta? Vale. A ver, al final, LeBron es mi jugador fetiche. Es jugador de mi equipo, pero no deja de ser un récord. Pero al final, un récord que ha conseguido también por longevidad, ¿no? Que sí, que ha jugado 170 partidos menos que Karim, y obviamente el promedio de LeBron es mucho más alto, el rendimiento que está dando y tal. Pero si luego mi equipo está por debajo del 50% de 5 partidos, me alegro por el jugador, pero tampoco es para estar contento, ¿no? Un récord más y ya está. Bueno, ¿esto le acerca un poco más a Jordan o no? ¿Tú cómo lo ves? No, si al final te quedas con 4 anillos y habiendo perdido 6 es que, finales. Es que a mí me hace mucha gracia de los anillos. Por ejemplo, Robert Horry tiene 7. Sí, pero al final Jordan fue el líder. De esos 6 anillos. Pero claro, que sí. Es que eso del me hace gracia. Bill Russell. Claro, yo, por ejemplo, a mí me hace gracia aún porque. Te digo, vale, estás metiendo ya, sí, algo pero, coherente, pero ponerme, yo qué sé, ponerme sí, pero a Pippen a nivel de LeBron. Por eso te digo, que es que yo, por ejemplo, cuando dicen tiene 6 anillos, el otro tiene 4, pues eso yo no lo veo lógico. Yo si me dices, no, está claro que llegó a 6 finales y ganó la 6, digo, ole ahí. Ahí eso es un razonamiento. Ahí está lo que digo. O sea, y aparte, LeBron, los equipos se los ha montado él para ganar. O sea, se los ha montado a su gusto, prácticamente. Y si no eres capaz de ganar con el equipo que tú mismo te montas, pues no eres digno tampoco de estar por encima de Michael Jordan. Que Michael Jordan, más allá de Pippen, en su primera época con Kukoc y después con Rodman, o al revés, no, sí, no, con Kukoc y después con Rodman. Kukoc y Roma fue la segunda. Exacto. El segundo. En el primero tenía Horace Grant y Pippen. Pero que yo no me imagino, por ejemplo, ahora pongo un ejemplo así tonto, LeBron James con 38 y medio de fiebre metiendo casi 40 puntos, como hizo Jordan en un partido de las finales. Bueno, eso Pippen te lo puede rebatir. Que no estuvo muy contento, ¿no? Con el de Last Dance. Que iba un poquito contento de más, Jordan. Ah, bueno. No, pero al final la sensación de líder y de contundencia que demostró Jordan en las finales no es ni por asomo la que ha dado LeBron. Yo es mi pensar, y si no consigo un anillo más con los Lakers antes de retirarse, con todo lo que están haciendo los Lakers para que LeBron esté contento. ¿Por cuántas finales ha jugado LeBron? 10 era. 10 finales y ha perdido 6. Que sí, que se ha enfrentado a los mejores Warriors de la historia y todo. Pero la final de 2011 contra Dallas la debió ganar, en mi opinión. La de 2014 te pintó la cara Popovich. Sí. Y no sé, a ver, la de Golden State, una fue 4-1 y la otra fue 4-0, si no me equivoco. Sí, sí. No sé. No, yo ya te digo que yo el argumento que puedes rebatirme por Jordan es que llegó a 6 finales y ganó las 6. Sí, sí. Eso es indudable, vamos. Pero ya lo de los anillos, digo, es que lo de los anillos es muy relativo, ¿sabes? También depende en la época con la que qué rivales tengas, porque no es lo mismo a lo mejor que tengas el de rival a Magic Johnson, ya, por ejemplo, Magic Johnson tiene a la River, ¿no? Que es a lo mejor la época que yo empecé a ver la NBA, y claro, dices, coño, es que para mí, por ejemplo, Magic Johnson y la River, a lo mejor de los que he visto, puede que sea top 5 de la historia, ¿sabes? Sin embargo, Jordan no tuvo, tuvo los 2 años de Utah. Tuvo también, se enfrentó el primer año contra el Lakers, contra el último año de Magic. Sí. Y después, no me acuerdo, contra Phoenix Suns, Seattle Supersonics, de Sean Kane y de Gary Payton. Pero en el 92, ¿contra qué fue? 93 fue contra Phoenix. 96, Portland. Y 96 Portland. Fue Seattle. Y entonces Seattle. Ya las dos últimas fueron con Utah. Sí, sí, sí. Por eso te digo que si chapó por Jordan porque ganó las 6 finales que jugó. Y después de estar 2 años retirado, también hay que decirlo, bueno, año y medio. Sí, sí, claro. Pero a LeBron, obviamente, el tema de la longevidad y la carrera tan larga que ha hecho,
Yo, para mí, sí que es la mejor carrera de un jugador en la NBA. Pero no por eso es el mejor jugador que ha habido en la NBA. ¿Vosotros sois los tres de Jordan o qué? No, no, yo no soy de Jordan, ¿eh? No, yo tampoco. Si tuvierais que yo, elegir... Si miras detrás mío en la pared... Si tuvierais que jugar un partido de echar a pares o no necesitar y os toca elegir el primero... Espérate, si es a un partido, yo tengo claro que, por ejemplo, si es a un partido, tengo claro que Jordan, porque yo creo que es el animal competitivo más grande que ha habido hasta ahora en la NBA. Hombre, yo creo que a ese nivel LeBron es igual, es otro animal. Si no, no estás donde estás. Sí, está claro, está claro. Pero yo, por ejemplo, cuando tú oyes sobre todo lo del Dream Team, Magic Johnson o Larry Bird, las historias estas que te cuentan, de que iban ganándole en un partido de entrenamiento de 20 a Jordan en el descanso, y en la segunda parte te gana Jordan el solo porque le estás picando toda la primera parte, estás jugando contra Magic Johnson, que no está, o Larry Bird, ¿sabes? Que no estás jugando contra... Uh-huh. ¿Sabes? Que estás hasta los entrenamientos quería ganar. Yo, por ejemplo, yo no soy de Jordan, ¿eh? O sea, yo te lo digo que no soy de Jordan. Yo he crecido... También te digo que en los Juegos Olímpicos Magic venía del tema del SIDA y todo, sí. Y Larry, porque le convencieron, pero estaba cascado de la espalda, que no veas. Estaba retirado. Sé que se retiró, yo creo que no, si no fue ese verano, fue la temporada siguiente. Yo creo que han sido los dos mejores jugadores de la historia. Por lo menos de la reciente, porque ya irte a Will Chamberlain y a toda esta gente. Claro, yo que no puedo, igual, no yo no puedo opinar. Visto, ¿no? Claro, yo no puedo opinar de Bill Russell o de Will Chamberlain porque no los he visto jugar. ¿Sabes? O Karim. Yo, Karim, es que Karim, nosotros lo hemos visto a lo mejor los cinco últimos años de Lakers, que es o cuatro o cinco años, que es que ya. Salvo, no partidos, aguantaba, hombre. Salvo partidos excepcionales, a lo mejor el no sé si fue el segundo partido de la final del 86 o del 87, que metió 25 puntos, 30. Salvo. Destellos puntuales, las he visto en el ocaso. Sí, sí, yo igual, Karim, he visto cascaísimo ya, ¿no? Claro, pues cualquier Dr. J, el Dr. J, el bueno, era, por ejemplo, el de principio de el finales de los 70, principios de los 80. El de la ABA, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor ha sido mejor que Jordan o mejor que LeBron, puede ser, pero yo no lo he visto, no te puedo decir. Yo te puedo hablar, pues a partir de Magic Johnson y Larry Bird, que es más o menos cuando llegó la NBA a España, 85, 86. ¿Y cuando retransmitiste la final de que ganó Filadelfia a los Lakers 4-0? No. ¿Viste al Dr. J? No, yo no la retransmití, fue Ringside el que la hizo. Sí, pero sí, sí, fue esa, sí la retransmitió él, sí. También he visto el partido que Magic Johnson le casca 42 puntos jugando de pívot en el año 80 a Filadelfia. Ese partido lo he visto yo también. Sí, no estaríamos. De YouTube o algún de esto y... Sí. Increíble. El tío, en su año rookie, sí. No está Karim, dice, ya juego yo de pívot, pero el tío a la vez que juega de pívot, pues lo que está haciendo LeBron esta temporada, lo ponen de 5, pero el que sube el balón es él. Pero claro, 42 puntos en una final, es en tu año rookie. Mira, dice Ayar que para ella el mejor fue Kobe Bryant. Es que Kobe también... A Kobe le ha pesado mucho la mala gestión de los Lakers, también te digo. Sí. Y también a lo mejor también la gente tiene también los dos, tres últimos años con mucha lesión también, que no puede jugar. Sí, cuando se reventó el Aquiles, sí. Ahí ya se acabó. Claro. Es que el Aquiles... Nosotros nos rompemos el Aquiles mañana y no volvemos a andar, ¿eh? Os lo digo ya. No, no. Y mira a Kevin Durant, cómo está el tío. Ahora está lesionado, pero hasta entonces el tío. Sí, sí. Joder, y que salió a jugar y el primer partido un crack ya, ¿eh? Otra vez. Sí. Sí, pero también se tiró mucho tiempo lesionado también. O sea, de baja Kevin Durant, ¿eh? Casi 2 años. Sí, o sea, sí, porque podía haber jugado en la burbuja, pero en la burbuja. No quisieron ir. Ni claro. Irving ni él. Por eso te digo que no es lo mismo, a lo mejor que no sé cuánto tiempo estuvo Kobe de COVID de baja, pero no es lo mismo este 9 meses que estar. COVID no llegó al año, Claro. Dice Ayar que esta gente está echando otra pasta. Sí, nosotros estamos echando otra pasta, ya lo sabemos. Gracias, Ayar. No, lo que pasa es que ellos tienen los mejores médicos del mundo y si necesitan viajar a Suiza, donde sea, para tratarse, se tratan. Tú te vas aquí a la Seguridad Social y es lo que tienes.
Y a ver quién te toca, ¿no? Y a ver quién te toca. Con un poquito, estás con los dedos cruzados para ver quién te toca, efectivamente. Pero bueno, es lo que hay. Yo ya te digo que yo me he criado a partir de Magic Johnson y Larry Bird, y yo esa época, pues, la tengo con mucho cariño, ¿no? Pero bueno, y además fue una época bonita, ¿eh? Esa. Sí. Con esa rivalidad de ahí entre los dos equipos. Sí. Además que como... No es como ahora, que antes es que te llegaba la noticia a cuentagotas. Ahora, con internet, es que lo tienes al segundo y te viene todo. Y seguramente... Claro. Seguramente Magic Johnson y Larry Rivera estuviesen tocados de la cabeza, ¿sabes? Como puede estar Irving, Durán o Embiid en su momento tal, pero es que no, solo te veías las imágenes de pasando el Showtime, el Larry Rivera dando un poquito de cera, era un poquito más marrullero, pero y anotando 60 puntos, 40, los que necesitase. Bueno, venga, vamos, que ya hemos chochado mucho. Sí. Bueno, Davis Bertas dice: es difícil tener química en el equipo cuando todos los días el equipo básicamente está peleando sobre quiero tener más minutos y quiero un papel más importante. Davis Bertas, hay que recordar que fue traspasado de Wizards a Mavericks. Ya va de vestuario de Wizards. ¿Qué opináis? Ya lo dijo también antes del traspaso, ya lo dijo Dinwiddie. Que él un día intentó hablar en el vestuario para cuando empezó la mala racha y le dijeron que se callase. Con eso de quién manda ahí. Ahí. ¿Quién manda? Nadie. Kuzma. Manda Kuzma. Hombre, yo no sé quién mandará, pero ahora que llega el General Manager ha dicho Harrer a Charlotte y Dinwiddie a Dallas. Hala, se acabó el problema. Que fueron los dos. Que eran los dos que más... De Harrell ya se habló hace meses, ¿eh? Que ya Harrell estaba causando mala influencia en el vestuario. Pero te estoy hablando igual de mes de finales de noviembre, ¿eh? Lo leí. Y ya se veía que no pintaba bien la cosa y que, de hecho, el primero que pusieron en el mercado fue a Harrell. Y yo creo, este traspaso, no sé qué les puede aportar por Porzingis, la verdad. No sé. Sobre todo yo creo que Dallas se lo ha quitado encima y que es lo que quería Doncic y ya. Yo creo que los dos equipos han soltado el muerto, pues igual que Philadelphia y Nets, que han soltado los dos el muerto. Ya. De peor calidad en este caso, pero... Yo creo que va por ahí, iba a decir eso, que yo creo que los dos han saltado ahí. Yo no quiero a Bertan, si no quiero a Dinwiddie y tú no quieres a Porzingis, hacemos un trade y ya está. Tú te comes estos dos, yo me como el tuyo y ya está. Igual, yo creo que Bertrand ha entrado para... Perdón, Ángel. No, que yo creo que Bertrand ha entrado más que nada por cuadrar salarios y tal, ¿eh? Sí, sí. Y aún sale ganando Dallas porque Dinwiddie, como llega a un buen nivel, es el base que necesita al lado Doncic. Y Bertrand, pues mira... otro tirador para Luka también, o sea, yo creo que en este... traspaso incluso ha salido ganando Dallas por el encaje que le pueden dar a los jugadores que han recibido. Al final son dos piezas por una. Sí, y Porzingis, o sea, no sé, que tenga un hospital cerca del pabellón, no te va a servir. Hombre, tendrá una ambulancia contratada la franquicia, por si acaso. Para él, solo para él. La ambulancia solo para el equipo y aparte para Porzingis. Y además será de tamaño XXL, ¿no? La ambulancia, porque con un tío de 2,20... Sacará las patas por detrás. Claro. Bueno, y la última cosa que hay, que es una pregunta. ¿Draghi cortado de los Spurs? Sí. Seguro. ¿Qué será? ¿A Maps? Pensáis, se rumorea esta semana. Se van a matar, por él. Sí. Hay muchos equipos. Hoy se hablaba de los Lakers. Lakers, Bulls. Dallas. Dallas, Miami. Hostia, Miami. Dragic y Lowry juntos. Es que ojito, Miami. Ahí sube la media. Miami también un montón, con Dragic. Cuidado, no, Lakers con ganan, Miami le ha cortado, no. Miami no lo cortó, Miami lo traspasó por Lowry. Claro, se le quitó encima, o sea que...
Yo Y si donde lo ahora. que he leído eran Lakers, Warriors, Bucks, Bulls, que me habéis dicho también, los Clippers y los Nets. Que digo, los Nets, digo, para que lo querrán también, pero bueno. Para sentar a Irving. Miami lo dijo Woj el día del 3 deadline. Y los más fuertes que he Yo. escuchado yo son esos. Bulls, Lakers, Miami y Dallas. Yo creo que a Lakers no vendrá. Sí que es cierto que como en cada mercado y cada de esto, para Lakers suenan un montón de Todos. nombres, pero no creo que Lakers. Es más, veo antes a Schröder o a Tristan Thompson si lo cortan que a Dragic. Sí, es que suena, van a cortar a Schroeder. Lakers suena que va a luchar por Schroeder. Suerte que van a cortar a mi tía Pepita. Los Bueno, pues Lakers van a por si tú mi a tía Pepe, Pepita. ojito, Ay, pero no, sí, es que los Lakers, todos los mercados suenan 300 jugadores para ellos. sí, por eso al final tienes que saber qué periodista pues lo dice. ¿Sabes? Si lo dice alguien muy fiable a la franquicia, te lo puedes llegar a creer. Pero si lo dicen los medios tradicionales, pues. Olvídate. Pues nada, mira, ya que hemos acabado con las noticias, esta era la última. Luego ya vamos con lo que tú has dicho, Ángel, de los ganadores y perdedores, si quieres. Pero he leído hoy un artículo que ponía que Pelinka no se ha movido en el mercado de traspasos, ahora en el último mercado, porque no quería hipotecar el futuro de los Lakers. No sé si lo has leído tú también, es que no me acuerdo dónde lo he leído. Sí, lo he Esto, leído Cristian. y a mí me parece lo más sensato que ha hecho Pelinka esta temporada, no dar ninguna ronda. Claro, Porque porque es que encima la ronda que estás dando, que es la de 2027, que para entonces LeBron obviamente no estará, veremos si está Davis y si está a saber cómo está, y a no ser que fiches algo tremendo en una agencia libre o consigas, no sé, el tema traspaso estará complicado porque tampoco vas a tener piezas de mucho valor. Pero a no es ser que que te dé por firmar. Me lo invento, un Jason Tatum, un jugador de este calibre, los Lakers vamos a pasar años muy malos. Ponía en el mismo artículo que en el traspaso, en el intento de traspaso Lakers-Houston exigía esa ronda de 2027. Sí. Bueno, claro, como ha dicho Ángel, ¿no? Antes que por pedir. Claro. Sí, la estoy lleno de dar. Mira, dos noticias de última hora. La NBA, vuelve Tyreek Evans a la NBA después de ser Madre mía. suspendido en 2019 por el control antidoping Suena para los y Lakers, ¿no? cumple los requisitos. y los Houston Rockets han cortado ¿A Roder? a Enes Freedom. Uf. A Freedom. Sí, bueno, eso estaba ya en la lista de que iba a ser cortado. Bueno, os falta un pivo, ¿no? En Filadelfia. Sí, estaba yo pensando lo mismo, digo, a lo mismo le ha gustado River. A ver, no, para pa 10 minutitos 15 no es mal pívot. El problema es que con 10 minutos de él en pista te meten 40 puntos. Que normalmente Filadelfia busca un pívot más defensivo para la segunda unidad. Bueno. Bueno, a lo mejor va a la escalera del avión, va a Dos Rivers a recibirlo, ¿no? Si lo ficha. Lo que nos falta la valla este también. Yo ya te digo, cuando vi la imagen de Mori abrazándose a Harden, digo, mira, ya lo que me faltaba por ver. Ya he visto todo en la vida. Ya me puedo ir a la cama tranquilo. Ahora falta que le salga bien, porque si no, todos los palos le van a caer a Mori. Sí. Hombre. Bueno, ¿hacemos un poco de publicidad, Juan Carlos? Bueno, sí, venga, sorteamos una camiseta. Cuando lleguemos a 25 suscriptores, sorteamos una camiseta con Sport Shop 8. Si ponéis el código promocional SHOP05, 5 euros de descuentos en vuestra próxima ¿5 compra. euros? Uy, 5%, perdón. Joder, macho, estoy hoy fino, ¿eh? 5% de descuento
Repito, 5 euros de descuento poniendo shop 05. Hola, siguiente diapositiva. Y estamos pensando en sortear una, bueno, sortear no, con el Trade Machine del mes de marzo. No, el Predictor. El Predictor es el Trade Machine, digo yo. El Predictor, hay que entrar en nuestro grupo, bueno, ya lo perfilaremos, pero sí, llevamos sí. Esa idea. Bueno, vamos a ir con... He puesto 5 posibles ganadores. Los Sixers con el tema de Harden, Net con el paquete, Clip, Cavalier con Lever y Rondo. Los Clippers muy bien con Norman Powell, lo que pasa es que ahora se ha lesionado, y Covington. Y los Kings con la reestructuración. ¿A quién veis como los ganadores? Sí, pero tú pones como a los Sixers y a la Nets siendo el mismo traspaso a los dos ganadores. Sí. Puede ser un win-win de toda la vida. Sí, sí, vale, vale. No, no, yo sí, pregunto. Al final pregunto. De conferencia. Yo solamente estaba preguntando. Sí, sí. ¿Lo pone bien? No, pues sí, me parece bien. Yo creo que los dos han movido según sus necesidades. Tienen un problema gordo y tal, y lo han solucionado. Ya te puede gustar más cómo ha quedado Filadelfia o cómo ha quedado Brooklyn, pero yo creo que a los dos les ha beneficiado. Sí, de hecho, lo hablamos Aníbal y yo, ¿verdad, Aníbal? Antes de que empezaran a hablar de Harden y del posible trade aquí en el programa. Que sí, con él lo tienen que hacer. Claro, es que ahora mismo, y más por el nivel que lo dijimos, que más por el nivel que estaban haciendo, que estaba teniendo Harden, es que iba a ser un win-win. O lo peor que le puede pasar a Filadelfia es que Harden le quede 1 o 2 años de baloncesto y que han dado a Simmons, que tiene mucho más. A ver, la solución de Filadelfia es cortoplacista y bueno, Brooklyn tiene para corto y para medio plazo, quizás, ¿no? Bueno. Claro, lo tiene más cubierto ahí Nets, pero bueno, que Filadelfia también. Si lo que quieres ganar ahora, lo peor que puede ser es que no recupere su nivel. Claro, es que Filadelfia con Harden es esta temporada la que viene. Ya más allá es pues, tontería mirar, ¿no? Ahora mismo. Me lo comentábamos Juan Carlos y yo el programa del jueves, ¿no? Sí, puede ser. Y bueno, los Cavaliers, bueno, pues se han reforzado bien, ¿no? Sí, ya lo hemos hablado hace media hora, ¿no? Que cuando han tenido bajas han sido rápidos en la agencia y han en su momento ficharon a Rondo y ahora a Lever. Y bueno, y los Clippers, que bueno, ya hemos pues, también hemos hablado algo de ellos, lo que pasa que ahora la lesión de Norman Powell pues es una faena, pero bueno, se han deshecho de contrato del de Bledsoe, el de Ibaka, tal. Y sobre todo los Kings, que os quería preguntar. Holiday, Sabonis, Lamb, DiVincenzo, ¿qué os parece? De momento pinta Aníbal. Bien. Los Kings lo mejor que tienen es que han sacudido el árbol. O sea, están a punto de quedarse en 16 temporadas sin llegar a los playoffs. Ahora ni siquiera play-in. Y lo mejor que tienen ahora es que por lo menos han sacudido el árbol intentando que haya una reacción positiva para intentar llegar a play-in mínimo. El equipo pinta muy bien, está jugando bastante bien. Vamos a ver si continúa. A mí lo que me falta ahora es un entrenador que les ponga en su sitio. Sí, pero ahora es cuando vuelve Luke Walton. Sí, pero siempre se hablaba mucho de que no querían mover a Haliburton y al final lo han tenido que sacar. Y poco siempre. Se habla de Indiana, pienso yo, porque si cortan a Tristan Thompson para el verano van a generar bastante espacio. Quieren traspasar a Buddy Hield, que obviamente aceptaron comerse a Buddy Hield para conseguir a Haliburton. Y Haliburton lo estuve viendo ayer contra Minnesota, creo que era. Sí. Ese chico es un espectáculo, ese chico cómo juega. Sí, lo fácil que lo hace todo, tiene buena mano de fuera.
Yo creo que ahí tiene futuro Indiana y yo creo que a la larga Brogdon va a salir traspasado. Sí, ya se estaba diciendo que Brogdon lo más seguro es que este verano salga. Y se han Bueno, hecho yo creo. también, perdona que te corte, con Jalen Smith. Sí. Sí. Pero decían que no lo quieren. Pues, Decían que uf. lo intentaron traspasar antes del final del mercado y que no pudieron. Pues Porque no para le mí dio es un gran tiempo. jugador para lo que cobra. Creo que cobra 4 millones. Sí, hombre. Si tiene contrato a rookie, Es ¿no? rookie de segundo año. Por eso, oye, para mí es un jugadorazo, tío. Pinta muy bien. Sí. Mira, para Lakers, para bajar la media de edad. Sí, para bajar a media de edad, yo prefiero bajar a la media de salario. Que le estamos pagando al Bolden aún. Bueno, luego os he puesto movimientos un tanto sorprendentes. Boston, que bueno, cortaron al final o traspasaron 7 jugadores, entraron 2, Derrick White y Daniel Theis. Y bueno, y salió Bol Bol, Rozier, Richardson, Lanford, Schroeder, Bruno Fernando y Freedom. Luego, por otra parte, el movimiento de Pelicans, con la llegada de McCollum, que ahora, ya reflexionando estos días, he dicho yo, ¿quién va a defender el Pelicans? Y luego el movimiento que bueno, ya lo hemos comentado un poco, de Wizard, ¿no? Que se ha llegado a Korzynski, hago un pick y bueno, y lo de Harrell a Charlotte, que ha sido prácticamente pues quitárselo encima, porque ha llegado Ish Smith y Vernon Carey. Entonces, bueno, ¿qué opináis de estos tres equipos? Boston. No, pues bien, a mí Derrick White sí que creo que lo vi ayer, ¿no? Fue ayer contra, no me acuerdo Contra quién fue, Atlanta. contra Atlanta, y jugó bastante bien, ¿no? Yo creo que es un buen fichaje, y Daniel Theis, pues, vuelta a los orígenes del alemán, ¿no? Yo creo que es no quería, yo creo que Stevens en este caso no quería que en su momento saliese y ya consiguió traerlo de vuelta. No, no hay mucho más, Sí. conoce ya el sistema, conoce la casa, así que. Y de hecho, de los jugadores que han salido de Boston, Josh Richardson, excepto algún partido suelto, y el único que ha rendido así medianamente ha sido Schroeder, porque los demás. No, es que Lanford por ejemplo. tampoco le han dado No, muchas no, oportunidades. Continuidad, por sobre todo, eso. vamos. Y consigues un jugador como el de Derrick White, que pinta muy bien. Sí. Yo creo que Boston se ha movido bien. Encima ha salido Del del impuesto. impuesto de lujo, ¿no? Sí. Sí, que Vale, yo creo que para. era uno de los principales objetivos. Sí. Por eso yo, para mí, han hecho un buen mercado Boston. Y Pelicans. Teníamos con muy bien, pero joder, Ingram, Bueno, McCollum, Larry Nance Valanciunas. es. Larry Nance para mí es una pieza interesante, pues es un jugador que defiende muy bien. Y luego en ataque tampoco es que te absorba balón. Bueno, también depende. Habrá que ver Zion si ya le convence más este equipo o va a seguir en sus 13. Lo que voy a decir yo, depende un poco de Sion, el futuro del equipo, ¿no? Si Zion consigue. esta temporada no vuelve. No, está no. Hombre, si consigue limitar su ansia de comida, ¿no? Se ponen un peso decente, o al menos un peso competitivo, pues a lo mejor este equipo ya no es para estar abajo, ¿no? Sino para dar alguna alegría a la afición. Hombre, un Big Three con McCollum, Ingram y Zion para Sí, play, pienso yo que te tiene que dar. no suena mal, no suena mal. Sí. Y Valenciunas. Y Valenciunas, y Ah, Graham, que también es Valanciunas. buen jugador. Y Billy. Herbert Jones, el rookie que está jugando muy bien. Efectivamente, con lo cual, hombre, yo creo que entra en play-in sin problemas, ¿no? Yo creo. Por eso que si a Zion ya no le atrae este equipo, yo es que ya no sé más qué puede hacer un mercado pequeño como es el de Nueva Orleans. Es que están luchando por todo. Han movido todo lo que podían. Lo próximo va a ser mover ya a Brandon Ingram, pero es que.
No, yo entiendo que intentarán renovar a Sion por el máximo y después moverlo y ya está, como hicieron en su momento con Anthony Davis. Ir subsistiendo poco a poco. Sí, pero a ver quién va a dar el máximo por este Zion Williamson. Ah, hombre, entiendo yo que el año que viene, si Sion quiere un máximo y quiere competir en la NBA, pues el año que viene tendrá que hacer una... Primero ponerse en forma y hacer una buena temporada. Bueno, igual se lo dan los Knicks, ¿eh? Bueno, los Knicks. Yo creo que los Knicks, yo creo que ya no hacen tantas locuras como antes. ¿Hacen alguna? Bueno, puede ser Sion, la locura de los próximos años. Ojo, ojo, un Zion Williamson por... No sale el nombre. Madre mía. Estoy yo para irme a la cama, no para estar aquí. Bueno, ya nos queda por Julius Randle. Por Julius. Ojo, en un año o dos... No descartes que Randle salga en verano, ¿eh? Sí, yo pienso como Chris. Sí. Porque parece que está en Nueva York, no están muy contentos. Está rindiendo últimamente, pero lo que son los gestitos y la actitud del jugador no está gustando nada, ¿eh? Bueno, no, y además, no sé, bueno, creo que ya lo comentamos Ángel y yo, el tema este de que con el asistente, ¿no? Que tuvo el vídeo este que sale con el asistente que le estaba recriminando una jugada, una defensa, lo que sea, y Julius, pues, casi le pega, ¿no? O sea, le tuvieron que separar el portátil, le da un maneo. Sí, le da así un poco en el portátil y el pobre el asistente estaba ahí con el portátil que no podía, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un nerviosismo también porque se ve el que el año pasado estaban terminaron cuartos de la conferencia y este año, pues... El año pasado les salió todo. Claro. Hay que decirlo. El año pasado les salía todo. Pero es que hasta lo que no intentaban les salía. Es que es... Yo creo que ha sido un poco... No, igual no tan bestia, pero ha sido un poco como los Lakers, ¿no? Sobre todo en el aspecto defensivo. Porque la temporada pasada creo que los Lakers y los Knicks fueron los dos mejores equipos en rating defensivo, si no me equivoco. Y esta temporada no defienden ni uno ni el otro. Yo no sé si acabarían ahí, pero son casos similares de que han querido cambiar defensa por ataque. Sí. Y no ha salido bien. No, sí. Y además, y entendiendo entrenadores, los dos defensivos. Vogel y Taps son especialistas defensivos, no nos olvidemos. Exacto. O sea, y vamos, yo creo que un equipo de Tips, yo creo, y además el año pasado era lo que has dicho tú, Chris, creo que has sido tú, de top 3 en defensa, sí. Y era el ataque número 22 o 23. O sea, igual que los Lakers creo que fuimos el ataque número 24, imagínate. Sí, y jugábamos bastante mejor que esta temporada. Es lo que toca. Cuando el general manager se vuelve loco y no habla con el entrenador. O bueno, en los Lakers, en caso de LeBron James, se vuelve loco y no habla con el entrenador. Ha habido... Estos días ha habido con el tema Pelinka. Que Pelinka había engañado a... Bueno, había dicho mentiras sobre LeBron y Davis. Pero al final, ¿cómo está la historia? Porque salieron y dijeron que no había hablado con Davis y con LeBron. Pelinka dijo que había hablado con ellos, diciéndoles, chicos, no nos vamos a mover, esto es lo que hay, ¿estáis de acuerdo? Vale, sí, no pasa nada, nos parece bien. Y al día siguiente salió el entorno de LeBron James, que esto lo explicó Dave McMenamin, que está reputado como el mejor reportero de los Lakers. Diciendo que no, que era mentira, que LeBron James y Davis no hablaron con Pelinka en ningún momento. Yo, es que eso, que primero dijeron que no había hablado con ellos, salió Pelinka, lo desmintió, y luego salió otra vez que Pelinka había mentido y que no había hablado con ellos realmente. Pues al final,
Al final, el que quedó, ha quedado como mentiroso ha sido Pelinka. Sí, en resumen. No, yo creo que los Lakers lo que deben hacer es buscarse otro general manager de cara al verano. De cara al verano y de cara. Pero un general manager ya no. Ya no que vaya a mirar, sino para un futuro. O sea, que no se deje comer la cabeza por LeBron. Que no te llame LeBron no. Cuando tienes a Buddy Hield hecho y te ves a Westbrook. ¿Cuándo podrías haber tenido a DeRozan y Buddy Hield? Y con estos dos podías haber renovado a Caruso. O sea, te habría quedado un equipo. Pero al final, a ver, tú te puedes dejar. Tienes que escuchar a que es el mejor jugador de tu equipo y más si se llama LeBron James. Eso tenemos, creo, todos de acuerdo. Sí. Pero al final, las decisiones, quien te pagan por tomar las decisiones es a ti. Claro, claro. Es que yo creo que hay esa diferencia. No es lo mismo ser. Escuchar. No está mal escuchar al mejor jugador de tu equipo, es algo que debes hacer, puedes comentar las cosas con él, pero luego cuando. Es la hora de tomar las decisiones que la tienes que tomar es tú, vale, no, tu mejor jugador quiere a otro en vez de a este, pero bueno, tú piensas que este va a ser de más te va a dar más rendimiento que el otro, pues ya está, blanco y en botella. Claro, y si sale mal, como hubiera podido ser el caso de Buddy Hield, que está haciendo su peor temporada, y si no lo es, está ahí, que es un contrato de 20 millones descendente, que es mucho más fácil traspasarlo que en el de Westbrook. Hombre, como que cualquier equipo con un poquito de falta de tiro, Buddy Hield le viene que ni pintado. Claro. Y también ha sido en una mala temporada de Sacramento, una más, pero ha bajado el nivel porque este año para mí Sacramento está peor que el año pasado. Sí, sí. Entonces, bueno. Creo que eso también hay que contarlo. A lo mejor con un equipo diferente en Lakers, pues podría haber hecho mucho más. Sí, sí. Pero mira, al final vino el que vino y estamos como estamos, ¿no? Y hasta no hay más. Y jodidos un par de años. Sí. Bueno, gracias ya, a eso. Los últimos años de LeBron, ya. Gracias a eso, Aníbal está disfrutando a DeRozan en Chicago. Sí, sí. Y a Caruso hasta que un tal Grayson Allen se lo cargó. Sí, 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 sí. Pero bueno, va a volver para playoff, que es lo interesante. Sí. No, tengo muchas ganas de ver a estos Bulls en playoff. Bueno. Bueno, yo, sí. Julio Stockton te dice, Chris, que Pelinka ceda a las peticiones de LeBron, lo veo más culpa del último. ¿De LeBron? Imagino que se refiere a eso. Sí. Bueno, a ver, al final es lo que digo. Entonces dimite. Si no eres capaz de mantenerte de mantener tu posición. Entiendo yo que Magic Johnson cuando se fue justamente por esto. Magic se ve que el otro día colgó un tuit también, echando peste sobre Pelinka porque tuvieron sus más y sus menos, sí. Cuando estaba Magic Johnson. Y al final resulta que se le está echando todo encima a Pelinka. Lo mismo que había que protestó de Magic, crítico de Magic, lo está haciendo él. Y ahora, pues... Pelinka, asume que te has equivocado, échate a un lado o dimite y que otro ocupe tu puesto. Porque si no eres capaz de ser tú quien toma las decisiones, es lo que hemos dicho. Te están pagando a ti, no le están pagando a LeBron para tomar las decisiones. A LeBron le están pagando para que juegue. Bueno, pero ¿quién es el representante de LeBron? Chris Paul, ¿no? Sí. Ya está, ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Sí. Es que aquí en el programa le tenemos mucho cariño a Chris Paul. Ya, ya. Bueno, pero es que de hecho John Wall también es de Chris Paul, es de Clutch Sport. Sí, sí. Por eso también se habló mucho de eso, pero bueno. Y Noel también.
Suerte no se hizo, ¿eh? No es le tendrá en un pedestal a Chris Paul después de lo que la que le hizo. Joder. Porque dejar de ganar 70 millones. Madre mía. Bueno, venga, bueno, vamos, continuamos. Para terminar, los perdedores. He puesto a Portland y a Dallas. Dallas, porque bueno, según lo miren, ¿no? Yo creo que Dallas ha ganado más que ha perdido, ¿eh? Es lo que hemos comentado antes. Mm. Pero Portland sí, Portland ha regalado todo lo que ha regalado y ha ganado muy poquito. Es que a mí me hace gracia lo de Portland, porque dicen que todo lo han hecho con la intención de este verano conseguir agentes libres, poder pagar más a agentes libres, absorbiendo contratos, porque la mayoría son expirings y tal. Pero ¿qué agentes libres hay este verano para matarte a hacer eso ahora? Mira, te lo digo en un momento. Había algunos interesantes, pero la pregunta es, ¿quién va a querer ir a Portland? Igual claro, que Lakers, sí. Te digo, o sea... El tema es quién quiere ir a Portland, claro. Con el frío que hace allí. Mira, te lo digo ahora mismo. No, es que creo haber oído que liberaban más de 40 millones para la agencia libre. Para mira, John Wall, Russell Westbrook, Kyrie Irving, Goran Dragic, pero estos primeros que has dicho, tiene player option, ¿eh? Player sí, option, sí. O sea, me refiero, estos son si declinan. O sea, estoy diciéndolos todos, no me estoy fijando en si tienen. Y te voy a decir los interesantes. Goran Dragic, Ricky Rubio, Patrick Beverly, Patty Mills. Y de bases tienes eso. Sí, pero es que ahora estoy mirando. Y Nurkic también es agente libre. Sí, pero dice que lo quieren renovar. Y Simon ese. También, ¿no? Me parece que terminaba contrato. Anthony Simon. Sí, pero no. Sí, tenía la opción cualificada esta. Sí, tendrá opción qualifier. Pero vamos, sí, le van a tener que dar mucho dinero a este chico. Bradley Beal, Gary Harris, Zach LaVine. Yo creo que Bradley Beal tiene las horas contadas también en Washington, ¿eh? Sí. ¿Dónde lo veis? ¿En Celtics a Beal? Que se habla mucho de Celtics. No sabría decirte, pero en Boston no creo que vaya a Boston. Con los Jays no le veo encaje a Bradley Beal con los Jays. Es que ya serían tres que necesitan mucho balón. Mm. Es que luego TJ Warren, Thaddeus Young. Es que no hay mucho este año. Es que esta es la peor temporada para hacer lo que han hecho. Libre. Y al final lo que pueden hacer es fichar a un par de estos, que tampoco es que sean un nivel ni All-Star, y soltarles mucho dinero, sobrepagar. No pueden hacer otra cosa, porque si no sobrepagan no te va a venir nadie a Portland. Sí, el problema es ese. Pero es que madre mía. Hacer esto esta temporada. Y a ver qué pasa con Lillard en verano. Porque como el jugador Searty pide el traspaso también. Que hombre, nunca lo Lillard, ha hecho, ¿eh? Lillard salieron unas declaraciones hace poco en las que decía que él ya ha hablado con el general manager para quedarse, o sea, de lo que están haciendo y por dónde piensan ir, y que a él le gusta mucho la idea que tiene, que se va muy bien con el entrenador y que él se va a quedar ahí, triunfe o no triunfe. Ya no me lo creo, no me lo acabo de creer. Yo creo que Lillard al final querrá su anillo, como quieren todos. Sí, pero por ejemplo dijeron el otro día, no creo que fue en la televisión, que Lillard es de los pocos jugadores que reside en Portland todo el año. O sea, que está muy identificado con lo que es la franquicia y lo que es la ciudad. Además, tiene también mucho... Él y McCollum eran los únicos de Portland que se quedaban ahí todo el año. Y además tienen muchos proyectos para la comunidad. Muchos proyectos benéficos con la comunidad y con el patrocinador este, creo que es Moda Center, es del...
el pabellón también tiene algún otro proyecto dedicado a los niños y tal. O sea, que se ve que está muy involucrado con lo que es la ciudad de Portland. Pues eso es mercado pequeño y tienes que sobrepagar. Sí. O sea, y más ahora que tampoco es que tengas un equipo atractivo. Sí. Así tenías sí. Salir al McCollum, Nurkic, Powell, sí. Dices, igual pescas a alguien, pero claro, solo te queda Lillard y Nurkic, a ver cuánto dinero va a pedir. Pues bueno, han juntado un chaval joven. A ver qué tal Hall, sale y luego a Josh Hall, ¿qué? ¿No? A Josh Hall también lo tienen en el traspaso, ¿no? Sí. Jugó muy bien el otro día, por cierto. Sí. Contra es Knicks. Es un buen jugador de rol, sabe las cosas como son. Entonces, bueno, Simon, el chaval que se lesionó, como era en la Sid Little, ¿no? Luego les ha llegado el de Clipper, el que han conseguido ahora, que bueno, el Clipper no ha jugado nada. Es un atleta y luego pues ahora tiene un par de picks de primera y tal, pues a ver, irán a ver si hay suerte en la lotería, caen bien y cogen algo bueno. Pero vamos, que no es buen año para hacer lo que han hecho, creo. Que tengan suerte. Sí. La van a necesitar. Yo creo que sí. Sí, porque no es lo mismo lo que estaba diciendo Chris, no es lo mismo tener a McCollum y Lillard. Y Power, es decir, oye, mira, me falta una pieza para dar el salto, para competir entre los cuatro primeros, que decir, no, tengo a Lillard y hay que reconstruir. Es muy, diferente. Ellos consideran que Simmons es tan bueno como McCollum y que le va a costar un poquito menos renovarle, bueno. No, que pues sí. No, está claro que McCollum cobraba 30 y pico y a lo mejor a Simmons por 20 lo tienes, le renovas un 5-100. Está claro que te va a salir más barato que eso, pero que... No es el nivel. Pero tienes que vender la franquicia, tienes que vender un proyecto. Y ahora mismo el proyecto de Portland no hay. No. O no sé... No, yo no lo veo, vamos, no sé... Lo verá Lillard y el General Mayer, te lo podrá contar muy bien, pero desde fuera no se ve. Bueno, habrá que ver cómo avanza también en función de los picks. A ver, tener en cuenta que la familia, los dueños están quitando dinero ahora de la franquicia también, ¿eh? O sea que el despilfarro que había de dinero todos los años por encima han puesto de lujo y todo eso ya no lo van a tener tampoco. Y los picks, pues tiene el de Nueva Orleans y el suyo. Que ahora los dos están en lotería, pero Nueva Orleans va a subir para arriba, o sea que va a ser peor pick. Y ellos, pues bueno, a lo mejor sí van a, está convencido que van a intentar perder todo lo que puedan, lógicamente, y no sé. Pero de momento les ha salido mal, ¿eh? Que ya habían ganado dos consecutivos. Desde luego. No, o sea, no tienen claro lo que es tanquear, ¿no? Claro, si ellos su idea es tanquear o empezar a bajar para conseguir un pique más alto, yo creo que los jugadores no tienen claro lo que tienen que hacer. Pero mira, Detroit está con 12 victorias, Orlando 13, Houston 15, Oklahoma 17. Estos a priori deberían ser los cuatro últimos. Luego Indiana tiene 19. Y luego Sacramento, San Antonio, Nueva Orleans 22 y ellos 23. Claro. Salvo Sacramento, que parece que quien gana partidos, todos los demás van a hacer lo mismo. Sí, pero Pelicans también. En principio, si fijas a McCollum es para dar un saltito más. Sí, bueno, eso, y Pelicans, eso es. O sea que seguro que hay 4 o 5 que van a tener, o 6 incluso, que van a tener peor récord que ellos. Sí, menos posibilidades en la lotería. Sí, bueno, ahora mismo, bueno, sí. Sí, pero bueno, quedando. Orlando, Houston, Oklahoma, Indiana, y luego San Antonio y ellos. Claro, pero quedando séptimo, te aseguras mínimo el décimo, ¿no? El décimo pick, creo que recordar. Pues mira, tengo aquí los porcentajes abiertos. Siendo séptimo, ellos ahora están novenos, aunque bueno, vamos a suponer que bajan dos. Siendo séptimos, tienes el 7,5% del pick 1 y un 32% está entre los cuatro primeros. Un 32, perdón. Mira, lo que tiene que pasar es que Portland
caiga fuera de lotería y ese pick se lo lleven los Bulls. Que ganen como locos, ¿no? Exacto. ¿Tú sabes lo bien que me lo pasé yo viendo cómo remontaban a los Knicks? Y no por Portland. ¿Tú vas a lo que... os voy a contar una historieta. El año que eligió Filadelfia a Massey, era el pick de Oklahoma, cuando estaba Chris Paul, Gallinari, que nadie daba un duro por ellos, y luego entró en playoff y todo. Y ¿fueron y estos? Era protegido, sí, y era protegido pick 20. Yo decía, ni de coña vamos a coger el pick, y al final quedaron 21, macho. Hostia. Y sacamos a Massey. Por eso que se ha vuelto a dar la vida, o sea que... Sí, sí, pero vamos, nunca tengo que no tienen claro los jugadores de Portland o Billups, no se lo ha transmitido bien, que hay que tanquear. No, lo que pasa es que, a ver, has quitado a Powell, has quitado a McCollum, a Rocco. Lillard sin jugar porque está lesionado, tal. Y, joder, si es que en teoría no debías ganar prácticamente nada. A ver, lo que pasa es que los jugadores salen a competir, a intentar ganar. Sí, que los Knicks saben tanquear más que Portland. Lo llevará la sangre. No, pero bueno, ahí está Vilo para decir, oye, pues mira, pues en vez de Nukis jugar 35 minutos, pues ahora va a jugar 25. Claro, eso sí. Cuando John Hart esté enchufado, pues al banquillo, 10 minutos. Se enfría un poquito y lo vuelves a sacar. Y formas y formas de hacerlo. O lo que hizo Oklahoma el año pasado. No juega Horford, no juega Shai, pues tampoco, porque tuvo una lesión y ya no juega más este año, ¿vale? Claro. Y así. Hay formas y formas de hacerlo. O sea, que está claro que si tú pones a tus mejores jugadores, a Hart, a Nurkic, a Simmons, lo pones a jugar 35 minutos, pues efectivamente, tienen calidad para ganar partidos. Pero tú eres el entrenador y si a ti te han dicho de arriba hay que tanquear, pues coño, pues coges a Nurkic 25 minutos, a Hart 20 y cuando tengas metas dos triples al banquillo, directamente. Bueno, al final la suerte que va a tener Portland también es que hay equipos por debajo suyo que quieren competir. Como hemos dicho Pelicans y hemos dicho Sacramento. Sí. Pero que si no, igual es que hasta quedaban en play-in y todo. Sí. Pero sin querer. Sí, sí, exacto. Pues ya está. Ya hemos dado repaso a los Portland, también a Portland. Es una franquicia que yo le tengo mucho cariño, ¿eh? Porque ha jugado mucho el jugador español, pero que... Bueno, y a mí Lillard me encanta, a mí me sabe muy mal que el jugador se quiera quedar, pero bueno, obviamente está en su derecho, vive allí, pero yo creo que para mí este jugador debería ir, sin que sea uno o dos años, a probar un anillo en algún contender o algún equipo que pueda ser el líder y pelear por el anillo. Sí, pero bueno, ya si su idea es quedarse allí, difícil... Ya. Difícil que salga, o sea, a lo mejor saldrá tipo Gary Payton, ¿no? Que se fue un año a los Lakers para ver si consigue el anillo y después lo consiguió con Miami Heat, cosas así, o sea, que ya eres a lo mejor el tercer base del equipo. Cuando le quede poco ya va a retirarse. Eso es. En busca del anillo. De todas formas, fíjate, los próximos partidos de Portland va al campo de Milwaukee y después a Memphis. Luego recibe a Golden State Warriors, a Denver, luego con Phoenix, dos con Minnesota, con Utah. Pues es que... 5-5. Yo creo que gana 5 partidos. De eso gana 5 puntos. Va a perder a 7-8 seguidos otra vez. Es que... Y Aníbal más contento con las Pascuas. Pues mira, en la página esta tienen de calendario el 27 de complicado. Fácil en este caso. Nosotros creo que tenemos el segundo más complicado. Pues el más complicado Lakers aparece. Más complicado, imagínate. Sí. Es que no nos pasa. Portland 27, que tiene calendario en teoría fácil. Joder, y Memphis el 28. O sea, ahí lo tenéis. Esperate que Memphis no quede segundo, Yo casi apostaría por ello, sí. Bueno, ¿algo más, Juan Carlos? Yo no tengo nada más que decir. A ver cuánto está Memphis de... Dos y medio. Está dos y medio. Sí, dos y medio, sí.
Y dependiendo de lo que tarde en volver Green y tal. No, y recordemos que Grizzlies están sin Bruce, ¿eh? O sea que. Sí. Es que ahora mismo cualquier jugador que entre en dinámica de Memphis entra con puntos, entra bien, defiende, ataque, bueno. Muy bien, muy bien. El entrenador de Memphis. Yo no tengo nada más. No sé si alguno tenéis alguna cosita más. No. Pues nada, yo más. Que hemos tocado un poquito todo, o sea. Venga, yo creo que ya un cierre, ¿no? Por el All-Star hacemos un repasito de, si queréis, sí, los equipos. Hacemos el Power Ranking, ¿no? Vale. Muy bien. Pues nada, ah, ¿estáis buscando un array? Aníbal, ¿buscas sí tu array? Sí, pues ya está. Pues ya la busca Aníbal, yo ya dejo de trabajar, entonces. Aníbal, el chico del array. Sorpréndenos. El otro día, no sé si lo viste, Aníbal, se la mandamos a unos chavales que hacen calcio italiano, fútbol italiano. Ojo. Calcio. Calcio. Ah, soy calcio. Sí, lo estoy viendo. Sí, sí. Soy calcio. A eso se lo mandamos el otro día. Vale, a ver. No sé por qué. No la he Pero hecho. Tú mándalo a quien quieras, ¿eh? Sí, con total libertad. Está en Planeta y NBA Club, ahora dice sí Julio Stockton. Vale, pues Año, a este no me deja hacerle cámara. No sé, a que tú quieras, ¿eh? Si tienes algún amiguete tuyo que esté jugando al 2K también nos vale. Qué intriga, ¿eh? Parece que el que no nos esté, el que solo nos escuche, sí, sí, dirá, ¿y estos qué les pasará? Que no hablan ni nada. Pues seguimos aquí, seguimos aquí. Estamos aquí con Aníbal buscando una raya. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Vámonos a ver a Javi Molero. Que no sé si te acuerdas, Juan Carlos, que nos dijeron que siempre que iba hablaba así, como susurrando. Porque vivía con. Tenía compañeros de piso al lado y para no molestarlo, porque siempre llamaban hacia las 12 de la noche. Vale. A mí alguna vez me dice mi mujer: es que hablas muy fuerte. Tienes que hacer así los programas. A mí me lo dice también. Bueno. Venga, chicos. Bueno. Un beso. Bueno. Hasta el jueves. Venga, chicos, hasta el jueves. Hasta luego.